Un saludo muy especial para los televidentes del canal comunitario Sonson TV, igualmente para los oyentes de Radio Sonson en los 1490 de la M. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Hoy vamos a entrar directamente al grano porque vamos a aprovechar al máximo el tiempo y nuevamente tenemos al abogado egresado de la Universidad de Antioquia, sede Sonson, don Luis Alberto Grisales Restrepo. Bienvenido al Derecho y gracias nuevamente por estar acá. Ya se nos ha convertido prácticamente en nuestro abogado de cabecera, pero eso me agrada mucho que nos esté acompañando acá desinteresadamente y que estemos educando a la gente, informándola para quienes no conocemos muy bien las leyes, la Constitución, etc. Don Luis, bienvenido nuevamente. Gracias, Dairo. Un saludo a todos nuestros televidentes de Sonson TV, así como a los oyentes de Radio Sonson. En esta oportunidad, como dice Dairo, vamos a continuar hablando del derecho laboral y habíamos quedado en el programa, en un programa anterior, hablando de la terminación del contrato, de las causales de la terminación del contrato por justa causa y sin justa causa. Vamos a mirar hoy lo que corresponde al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y es la terminación del contrato por justa causa, inicialmente por parte del empleador. Cuando el empleador puede terminar un contrato de trabajo, un contrato laboral, y eso sea por justa causa. Don Luis, antes de que entre ustedes ya en el tema, qué pena lo interrumpo, quería recordarle pues a nuestros televidentes que incluso algunos se acercan en la calle o nos han enviado pues las preguntas específicamente sobre este tema, sobre el derecho laboral, porque hay mucho que tocar. Como usted lo decía, hoy vamos a tocar las causas por las cuales se termina un contrato por justa causa. Uno pensaría, que desconoce la ley y la norma, que son pocas, relativamente pocas, y las más comunes, como llegar borracho al trabajo, faltar sin justificación, etcétera, etcétera, etcétera. También le queremos recordar a los televidentes y oyentes que tienen pues unas líneas habilitadas para, si específicamente ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si les ha pasado en su trabajo, incluso a los empleadores, si tienen alguna duda, pueden enviárnosla acá al Derecho del canal comunitario Sonson TV y Radio Sonson y trataremos con don Luis, que estamos pues como empoderados específicamente de este tema, de resolvérsela con él. El teléfono de Radio Sonson es 310-410-2312, igualmente el de Sonson TV es 311-747-8294 o al correo comunicaciones@servicops.com. Ahí pueden enviarnos todas sus inquietudes a las líneas de teléfono a través de la aplicación WhatsApp o al correo, ahí nos redactan. Incluso si usted no sabe manejar estas diferentes redes sociales o el correo, no tiene acceso a internet, nos hace una cartica manual y por supuesto se la recibimos en las instalaciones del canal comunitario Sonson TV o Radio Sonson, aquí en Servicops, en el supermercado Servicafé Continuo, y acá se la trataremos de resolver o darles una guía. Bueno, Luis, yo decía desde el principio, y estoy hablando mucho, que vamos a aprovechar al máximo el tiempo, así que comentémosle a los televidentes y oyentes cuáles son esas causas de terminación de contrato por justa causa del empleador o del empleado, Luis. Del empleador, por parte del empleador. Listo, es el artículo 62, modificado por el artículo 7 del decreto 2351 de 1965. Dice, son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador. Uno, son 15 causas. ¿15? Uno, haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Pues es poco lo que se puede decir sobre esto. Uno pensaría que todo el mundo trabaja con la parte, pues con ética. Hay veces que no. Hay personas que por querer hacer el trabajo, por querer que lo enganchen en un trabajo, pues va a presentar o puede presentar certificados de estudio falsos o diplomas falsos, etcétera, etcétera. Y eso es una causal de despido por parte del empleador, el haber sufrido engaño sobre eso. Incluso don Luis puede dar cárcel, ¿cierto? Si yo presento ante mi jefe un diploma, por ejemplo, me exigen una maestría, no la tengo, falsifico un diploma, lo consigo falsificado, lo presento, ¿puede dar cárcel o no? Pues posiblemente sí, porque se configura un delito que se llama
falsedad en documento, y esa falsedad en documento es penal. Bueno, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Esa conducta no necesariamente tiene que ser reiterativa, puede ser una sola vez que ocurra y eso da para que el empleador pueda prescindir del trabajador sin más trámites. No existe como, o eso depende de la empresa, como una normatividad. Vea, si usted comete tres faltas, pues uno suele escuchar que la tercera, ahí sí, pero si el empleador quiera la primera, lo puede despedir. No, mire que es todo acto de violencia, es decir, si usted pasa de las palabras a los hechos y golpea o trata de alguna manera mala a su empleador o a alguno de la familia del empleador o a su jefe inmediato, que hay muchos trabajadores que no son capaces de controlarse y en un momento dado por un regaño, por una llamada de atención o algo, pasan de las palabras a los hechos y agreden físicamente a su jefe inmediato o al dueño del negocio o lo que sea. O algún compañero. O algún compañero incluso, eso da para que de inmediato pueda terminar el empleador el contrato. Y eso es una justa causa. También todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurre el trabajador fuera del servicio. O sea, no solamente es en su tiempo de trabajo. También ocurre cuando lo hace por fuera del trabajo, también contra el empleador, contra los miembros de la familia del empleador, contra el personal directivo o contra los compañeros de trabajo. Y también contra los socios, los jefes del taller o vigilantes o celadores. Todo eso puede producir el despido inmediato con justa causa. Pero aquí específicamente es en horas no laborales. Digamos que un domingo a la 1:00 p.m. en el parque de Sonsón se puso a discutir con uno de sus compañeros de trabajo y entonces el jefe se enteró y eso es causa de despido. Pero no que se puso a discutir, sino que se fue a los golpes con el otro o con su jefe o lo que sea. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Este daño material lo causado intencionalmente, que está en el numeral cuarto del artículo 62, literal A, del Código Sustantivo del Trabajo, tiene mucho que ver cuando se hacen paros o huelgas sindicales. A veces la gente se pasa de tono, pues, y lo que hacen en esas manifestaciones o algo es atentar contra las instalaciones, contra los equipos, contra la maquinaria, y eso hace que también sea esos daños y eso sea una causal para terminar el contrato por justa causa. Don Luis, y si un ejemplo, el sindicato de tal empresa convoca la huelga. A la huelga no, una manifestación de carácter pacífico, ¿cierto? De pronto dentro de la manifestación se sale de control para quienes convocaron a la huelga, se presentan daños en la empresa, no se tiene registro de quién específicamente ocasionó el daño, pero digamos que los del sindicato en este caso fueron los que convocaron a la huelga, ellos podrían ser los responsables porque fueron los que convocaron y sería causal de despido. Claro, por supuesto que sí, son... porque de todas maneras quienes dirigen el sindicato, quienes hicieron la convocatoria para el paro, para la manifestación, tienen la responsabilidad de contener a su gente, de darles la posibilidad de hacer la manifestación de manera pacífica. Pero si eso se les sale de control, es responsabilidad de ellos y ellos deberán pagar los daños. Bueno, como quinto punto... Como quinto numeral de este artículo 62, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Por ejemplo, vender estupefacientes dentro del trabajo, que algunos lo hacen.
no, de pronto no acá en Sonsón, pero sí se ha tenido noticia de que en algunas empresas hay trabajadores que se dedican a microtráfico, a vender estupefacientes dentro del horario de trabajo y dentro de las instalaciones de la empresa. Eso es causal del despido inmediato y de la terminación unilateral por justa causa. Sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, de este, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. El artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que hay obligaciones especiales para el trabajador y prohibiciones para el trabajador. Aparte de las que hay aquí, hay unas obligaciones que tienen que ver más que todo con el desempeño ético. Es decir, que no debe, las prohibiciones o las obligaciones del trabajador son, por ejemplo, no comentar con nadie lo que ocurra dentro del sitio de trabajo por fuera de él, o con personas que sean de la competencia, o que lo que pueda decir por fuera de la empresa tenga una repercusión negativa para la propia entidad. Por ejemplo, que es muy común que suceda algo en la empresa y uno va y le cuenta el chismecito a la vecina, al amigo, mira, en la empresa donde trabajo está pasando tal y tal cosa, y eso de alguna manera puede afectar la empresa. Eso es justa causa, ¿cierto? Llevar el chisme, el rumor, o simplemente contarle a un amigo lo que está sucediendo. O sea, tiene que ser que la prohibición o la obligación que tiene que cumplir el trabajador produzca, que ese incumplimiento produzca un daño a la empresa. Ahí sí es causal, pues, del despido. Claro está que de todas maneras eso hay que investigarlo y tiene que darse el debido proceso para el trabajador, pero eso es podría convertirse en una causal de finalización del contrato unilateral por justa causa. La detención, séptimo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto. Esta es cuando, por alguna razón, independientemente de que sea por un delito, digamos, de tráfico, de porte de armas, bueno, cualquier tipo de delito, y también por inasistencia alimentaria. ¿Sí? Si el trabajador es detenido y lo meten a la cárcel por alguna razón, después de 30 días, si no ha sido declarado, pues, inocente, el empleador puede darle por terminado el contrato de trabajo y es una justa causa. Bueno, don Luis, el tema está muy interesante, definitivamente son muchas las causas, pero lo invito a usted y a los televidentes y oyentes a que hagamos una breve pausa. Vamos a ver unos comerciales institucionales y ya regresamos en Al Derecho con más información y sobre el derecho laboral específicamente. Ya regresamos, no se muevan. Hay un lugar donde lo encuentras todo.
El supermercado Servicafé te ofrece todos los productos para la canasta familiar. Encuentra en nuestras diferentes secciones una gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo, hogar y aseo personal. Estanquillo con licores a precio oficial. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y en la cafetería puedes descansar, disfrutar y deleitar tu paladar. Y ahora en Servicafé, las hortalizas, las legumbres, las verduras y las frutas son de la legumbrería Frutos y Verdes. Domicilio 869-1195 y 311-525-0131. Legumbrería Frutos y Verdes, todo fresquito todos los días. Ahora también en Servicafé. Servicafé tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilio gratis 869-2287 o al 310-464-9574. Por la calidad y variedad en sus productos, por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre Servicafé. Supermercado Servicafé. Cada vez mejor. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Sonsón, raíz de la tradición paisa. Sonsón, origen de historia. Sonsón, cuna de personajes. Regresamos en Al Derecho, hoy estamos hablando específicamente sobre derecho laboral y ya saben que ustedes pueden hacernos sus consultas en las diferentes líneas telefónicas, ya sea de Sonsón TV o de Radio Sonsón o al correo institucional ahí en pantalla, incluso están apareciendo, Hernán nos está ubicando estos números y el correo electrónico. Por ejemplo, nos enviaron una pregunta y la hace una oyente y nos dice lo siguiente, don Luis, que ella trabajó pues un mes en una entidad que la llamaron para que trabajara ese mes específicamente, pero que no se lo pagaron, ¿cierto? Fue, trabajó el mes muy cumplidamente, me imagino que sus horas, todo el cuento, pero que a la hora de ir a reclamar la platica, como que ahí sí, donde quien se queja la señora, como dice el cuento, ¿qué hacer? Bueno, ahí si desea demandar esa relación laboral o relación de trabajo que tuvo, aunque sea por un mes, pues uno tiene derecho a que cuando trabaja le paguen. Exacto. Entonces, lo que puede hacer la persona que nos pregunta es acercarse acá en Sonsón, por ejemplo, o en cualquier municipio, al juzgado civil del circuito, porque ellos son los que en los municipios donde no hay juzgado laboral conocen los civiles de circuito y presentar la demanda, decir, vea, yo vengo a demandar a fulanita de tal o a fulanito de tal o a tal empresa porque yo trabajé para ellos un mes y a mí no me pagaron. No necesita ni hacer demanda escrita, ni conseguir abogado, ni nada de eso, porque es muy poquita la plata, pues. Si mejor yo si consigue abogado para un trabajo de un mes, se le va la plata en el abogado. En los honorarios, sí. En los honorarios del abogado, es verdad. Pero puede hacerlo y el juzgado tiene la obligación de recibirle la demanda, de hacerle todo el trámite y de hacer el juzgamiento como es. Bueno, igualmente para quienes tengan más preguntas, inquietudes,
específicamente para los oyentes de Radio Sonsón que también están ahí sintonizados con nosotros, les voy a decir los números a los cuales se pueden comunicar: el 310-410-2312 o el 311-747-8294 para los oyentes de Radio Sonsón. Hoy es muy común que usemos el WhatsApp, entonces nos envían un mensaje de voz o incluso lo redactan y aquí en Al Derecho trataremos pues de resolverlo. Don Luis, continuamos con el tema en las causales de terminación de contrato por justa causa del empleador. Habíamos terminado, ¿cierto?, cuando la persona es detenida por más de 30 días, entonces el empleador tiene derecho pues como a terminar el contrato. ¿Con cuál continuamos, don Luis? Continuamos con el numeral octavo, que nos dice que es también causa justa para terminar unilateralmente el contrato de trabajo el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Aquí volvemos a hablar de lo que eran las obligaciones y prohibiciones especiales del que se hablaba en el numeral 6 de este mismo artículo 62. Que hay unas obligaciones y prohibiciones especiales del trabajador. Y mire, en este numeral octavo se reitera que no puede el trabajador revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado de la empresa porque la puede perjudicar o cuando la perjudica. Don Luis, ahí usted nos menciona pues de, digamos, como los secretos o lo que realiza la empresa al interior. Si no está específico en el contrato, ¿yo estoy obligado a no hacerlo o así cumplirlo, dependiendo de cómo esté, si está en letra ahí cuando yo firmo el contrato? Y si no está en el contrato, ¿yo lo puedo hacer y no es causal de despido? A ver, Dairo, hay una cosa y es que cuando se firma un contrato de esta naturaleza, el contrato de trabajo, ese contrato está amparado en todos estos artículos que le estoy leyendo del sí. Código Sustantivo del Trabajo. Así que aunque el contrato no lo diga expresamente, como está amparado por este código, tácitamente se está diciendo que tiene que cumplirse todo esto. ¿Y qué son y cuáles son las consecuencias de usted incumplir? Como noveno punto de este artículo 62, literal A, tenemos el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable y a pesar del requerimiento del empleador. En muchos trabajos y sobre todo cuando el trabajador lleva mucho tiempo en esa labor, tiene tendencia al trabajador a ser perezosito. Entonces ya no rinde como debería rendir o como rinden otros compañeros que ejercen más o menos las mismas labores. Entonces el empleador puede, después de decirle y de llamar la atención acerca de que debe rendir en el promedio que rinden los demás, si el trabajador no hace caso a eso, también puede ser causal de un despido por causa justa por parte del empleado. Luis, pero es cierto, ahí entrarían a jugar una serie de temas, incluso pues si se llega a afectar este literal que usted nos menciona, se tendrían que entrar a estudiar. ¿De qué hablo específicamente? Por ejemplo, el trabajador sufre una lesión, se amputa unos tres dedos, ejemplo, y para el trabajo necesita los tres dedos, entonces digamos que de alguna manera limita la producción, digamos que tendría que hacer, no sé, voy a poner un caso hipotético, 50 zapatos mensuales, pero por su dificultad en su mano ya no hace sino 40, entonces ahí tendría uno que entrar a estudiar o eso es depende de qué, porque... Mire lo que dice, si uno lee bien el numeral de este artículo, dice el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador. Uh-huh. Es decir, si el trabajador sufrió una lesión y ya no es capaz de rendir como rendía antes de la lesión, pues eso lo tiene que entender el empleador y no exigirle lo que le exigiría a un trabajador que estuviera sano. Exacto, sí. Pero entonces es cuando
cuando está en sus facultades normales o a pesar de su capacidad, pues va a rendir menos de lo que debería rendir. Y por eso se hace el rendimiento promedio. O sea, no lo va a hacer solamente con lo que él haría antes o lo que hace en el momento, sino que lo hacen también respecto a otros trabajadores que cumplen la misma o una labor parecida, que tengan el mismo promedio de trabajo. O sea, sí, a trabajo igual, salario igual, podríamos decir. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo y otro compañero lo está haciendo también, pues lo más justo es que los dos rindamos de la misma forma. Y si uno de los dos no lo está haciendo, está rindiendo menos, sabiendo que tiene las mismas capacidades y que está en igualdad de condiciones del trabajador que sí rinde, pues hay algo que hay que arreglar, pues que hay que entrar a mirar a ver qué es lo que pasa. Exacto. Y si después de que se le llame la atención y se le dé un plazo razonable para que pueda volver a rendir, porque uno puede que tenga, digamos, poca disposición anímica en un momento dado por problemas personales, por problemas de salud o alguna cosa, ¿sí? Pueda tener ese bajón de rendimiento, sí, de producción. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero entonces, aquí lo que se dice es, cuando no hay ninguna limitación, no hay un problema de capacidad del trabajador y el trabajador no rinde, se volvió perezoso, chao pues. También es una causal. La sistemática, decimos, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Es decir, si a usted se le dice que usted debe venir a una determinada hora, sí, usted debe cumplir un horario y usted está llegando tarde seguido, pues usted está inejecutando sistemáticamente lo que pactó dentro del contrato de trabajo, que fue cumplir un horario. Y si usted no tiene la razón, hombre, es que me queda muy lejos, pues madrugue más, ¿sí? O es que me queda muy difícil porque no me alcanza para el transporte. Para eso se le paga un subsidio de transporte. Es que la cama estaba muy rica. Ay, eso sí ya, eso no es una razón válida. Entonces, por lo tanto, sí, puede ser motivo de despido. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Si a juicio del empleador, el trabajador tiene un vicio que no le permita cumplir como debe cumplir, también es una causal de despido. Sin embargo, esto tiene su más y su menos, y estos vicios, por ejemplo, cuando la persona es alcohólica o drogadicta, pero vamos a ponerlo más por el lado de alcohólico, si una persona que se mantiene tomando y no cumple con su trabajo, no se puede echar así. Por el debido proceso, hay que ofrecerle por parte del empleador una rehabilitación, sí, un tratamiento de rehabilitación. Vea, hombre, usted tiene problemas de alcohol, ¿sí? Yo no lo quiero echar, o podría echarlo, pero le voy a dar la oportunidad. Vea, yo le pago el ingreso en un centro de rehabilitación de alcoholismo. Si el trabajador no acepta o no rinde esa oportunidad que le está dando el empleador, lo puede despedir perfectamente. Porque es una renuencia sistemática, que es el numeral que sigue. Todo el vicio del trabajador, pues es un problema para el empleador, ¿no? Claro. Y entonces el numeral 12 dice que la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. De este numeral se puede pegar el empleador cuando le dice al trabajador, vea, usted tiene ese vicio, usted no me está rindiendo, yo no lo puedo echar así. ¿Se va a hacerse el tratamiento y se va a aliviar o se va? Si el trabajador le dice, no, yo no voy a meterme en un sanatorio, pues porque no me convence o porque no quiero, porque yo no estoy enfermo. Entonces el empleador está en su derecho de decirle, ya no más, señor, se va, le termino el contrato de trabajo y es una justa causa.
La INEP 13, la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Hay veces que entra un trabajador nuevo y comienza a trabajar y a realizar una labor determinada y resulta que no sirve para eso. No lo sabía hacer o no se le dio la inducción que era. Bueno. No están dentro de sus capacidades. Es, o no está dentro de sus capacidades. Sus cualidades. Entonces, qué pena, usted no sirve para esto. Hasta luego. Por ejemplo, yo de matemático me muero de hambre, entonces no voy. No pida trabajo en eso. 14. El reconocimiento del al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Cuando a un trabajador se le llega la jubilación, pues cumple sus semanas o su capital es suficiente y su edad también para retirarse, pues es incompatible el contrato de trabajo con la jubilación. O está jubilado o está trabajando. Entonces eso es una causal. Sí. Si usted no puede, o sea, si usted no quiere retirarse, o mejor dicho, cuando a usted le llegue la jubilación, usted no puede hacer las dos cosas, o está jubilado o está trabajando. Si a usted el seguro le envía o le comienza a pagar la pensión o la mesada, pues entonces ya usted ya no puede seguir trabajando, porque ya está jubilado. Entonces sí, el empleador puede decirle, señor, hasta aquí le duró el contrato, porque ya usted está jubilado. Pero eso es igual, digamos, que en el sector público, en el sector privado, porque en el sector público incluso algunas personas pues continúan trabajando después de que recibir su pensión. Pero en el sector privado sí se podría hacer, dependiendo pues del empleador. En todas partes puede. Lo que pasa es que si usted lleva a cabo los trámites para la jubilación y se la concede, es una cosa. Pero si usted no la hace, a usted no le van a... O sea, si usted no hace las diligencias para obtener la pensión, ya teniendo derecho a ella, por supuesto, pues no le van a dar nada, no le van a dar pensión, y usted va a seguir trabajando. Pero si usted hace las diligencias y le dan la pensión, usted no puede recibir las dos cosas, o recibe la pensión o recibe el sueldo. ¿Sí? Entonces, por eso ahí en ese caso... El empleador puede decir perfectamente, chao, porque usted ya está jubilado, usted ya le están pagando la pensión, ya no le puedo pagar yo. Y por último, de la parte de las causales por parte del empleador, 15, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya duración no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. También en los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de 15 días. Hablamos aquí de la enfermedad de 180 días. ¿Se acuerda que en una pregunta que usted me hizo en un programa anterior, hablábamos de que quién se hacía cargo de los sueldos, pues, o del pago de las incapacidades de acuerdo a al periodo de incapacidad? Aquí le están diciendo que si pasa de 180 días y no ha podido tener solución la enfermedad que padece la persona, el empleador le puede o debe despedirlo. Pero eso no parecería injusto. No, por una sencilla razón. Eso es justa causa. Porque, primero, el trabajador no está cumpliendo su trabajo, pues no está cumpliendo con su labor. Y el empleador, pues, mal haría en tener que pagar un sueldo a una persona que no está trabajando. Y además no se está dejando desprotegido al trabajador, porque la EPS o el fondo de pensiones ya a partir del día 180, que es quien tiene que pagar esa incapacidad, pues está haciéndose cargo del trabajador, así que él no va a quedar desprotegido. Entonces el empleador puede perfectamente, con justa causa, terminar el contrato de trabajo. Sin importar el tipo de enfermedad, ¿a qué me refiero? Si es una enfermedad, digamos que normal, pues, que no es de tipo laboral. Sí, aquí dice que
aunque no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Don Luis, pues usted nos dijo las 15 causas de despido por parte del empleador. La última me parece, a mi modo de pensar personal, un tanto injusta, pero cierto, así es la norma. Don Luis, usted que la conoce muy bien, ya nos argumentó por qué, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo con usted, don Luis. Estos 30 minuticos se nos van volando porque son muy enriquecedores. Digamos que nos enteramos de muchas cosas para los que estamos dentro del mundo laboral, son muy útiles, y para los empleadores igualmente. Don Luis, Dios le pague por estar acá, por informarnos y educarnos los que no conocemos de la norma. Ah, gracias, Dairo, por invitarme, por haberme invitado a este programa. De verdad que es interesante que todas las personas se den cuenta de las obligaciones, de los derechos y de todo lo que tienen cuando están trabajando. Y es deber de nosotros, como profesionales del derecho y como comunicadores, poderles decir a cada persona, vea, usted tiene estos derechos, usted tiene estos deberes, usted tiene estas obligaciones y debe cumplirlas. Para el próximo programa, cuando continuemos con el tema laboral, tendremos ya lo que es la finalización de forma unilateral del contrato por justa causa por parte del trabajador, que es el artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Don Luis, nuevamente, Dios le pague. Usted sabe que por aquí, bienvenido. A la hora que quiera estar en el programa, es muy bien recibido. A los televidentes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa. Igualmente, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a los diferentes teléfonos y igualmente al correo comunicaciones@servicops.com. O sea, que aquí les damos una guía, pero no es así tiene que ser exactamente, sino que tratamos de hablar alrededor de la norma, pero no exactamente tiene que ser así. Hay algunos casos, hay que estudiarlos específicamente. Pero para eso están los profesionales acá en Al Derecho explicándonos. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.